Aprenden, 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 casa. Hola, en este vídeo vamos a explicar los disacáridos. Cuando dos monosacáridos se unen, forman una molécula llamada disacárido. Esta unión se produce al interaccionar dos grupos hidroxilo, uno de cada monosacárido, produciendo una molécula de agua como resultado, por lo que se trata de una reacción química de deshidratación, y los monosacáridos quedan enlazados por uno de los oxígeno de los hidroxilo participante, De los grupos hidroxilo que intervienen, uno siempre es el del carbono numérico, también llamado carbono reductor, de uno de los monosacáridos. El grupo hidroxilo del otro monosacárido puede ser también el del carbono numérico u otro de los grupos hidroxilo. Si en la reacción solo participa un carbono numérico, se forma un enlace monocarbonílico, mientras que si participan los dos carbonos numéricos se forma un enlace dicarbonílico, y en este caso el disacárido pierde el poder reductor. En cualquier caso, el tipo de enlace formado se llama enlace O glucosídico. Los disacáridos pueden separarse en su monosacárido integrante a través de una reacción química de hidrólisis, que al añadir una molécula de agua rompe el enlace O-glucosídico restituyendo los grupos OH. Para nombrar a los disacáridos hay que expresar la forma alfa o beta y D o L del primer monosacárido terminando su nombre en -osil, seguido entre paréntesis del número de los carbonos de cada monosacárido entre los que se establece el enlace O-glucosídico, separados por una flecha, y la forma alfa o beta y D o L del segundo monosacárido terminando su nombre en -osa. Así, el disacárido formado por la unión de 2 alfa D glucosa, enlazada por el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 4 de la segunda glucosa recibiría el nombre de -d -1 -4 alfa D glucopiranosil 1-4 alfa-D-glucopiranosa. Recuerda que los monosacáridos, salvo excepciones, suelen presentarse en la forma D y que los carbonos numéricos son el carbono número 1 si se trata de una aldosa y el carbono número 2 si se trata de una cetosa. Por lo tanto, el disacárido en el que estén implicados simultáneamente dichos carbonos habrá perdido el carácter reductor, mientras que si solo está implicado uno de esos carbonos, seguirá manteniendo el carácter reductor. Los disacáridos suelen recibir también un nombre común mucho más familiar. Algunos ejemplos de disacáridos son la maltosa, alfa-D-glucopiranosil-1,4-alfa-D-glucopiranosa, la sacarosa, alfa-D-glucopiranosil- 1, 2, beta de fructofuranosa. La lactosa, beta de galactopiranosil. 1, 4, beta de glucopiranosa. La celobiosa, beta de glucopiranosil. 1, 4, beta de glucopiranosa.